Eddie García. Llegó mamá. Llegó mamá. Llegó mamá. Para que llegó mamá. Mamá está piedra. Mamá está piedra. Mamá está piedra. Yo le tengo un amor platónico a Chedi. Chedi no es un lío cualquiera. Yo le tengo un amor platónico a Chedi. Ella lo sabe. ¿Tú la llevas? ¿Tú la llevas a Chedi? Raulito Grisanti. Pero a Chedi, sí. A Chedi. Pregúntele. ¿Por qué se metió en el gimnasio y está? No, pregúntele. Roca, bella. Chedi. Muy bien. Estamos aquí. ¿Quién? Mi compadre Cristian Baez. Cristian Baez, también. Sí, ah, pero Chedi tiene su miedo. No, sí, Chedi tiene su bien. Claro. Chedi, bien. Chedi, ya está bien. Sabes. Un colorcito lindo. Un colorcito sí, lindo. Y ese pelo hermoso. Y ese pelo único. Wow. ¿Y Chedi está sola? ¿Eh? Sí, yo creo. Sí, ah, yo no sé. Según la red. Está como tú montando bicicleta. Le voy a preguntar. Le voy a preguntar. Chedi, bien. Chedi, me da un abrazo a mí que me pone nervioso. Yo no le pregunto. Yo quiero agradecer, ahora que estamos hablando de la bicicleta, ¿a quién? A nuestra gente de Bicicentro. Tienen una página en Instagram que se llama Bicicentro. Le voy a decir ahora mismo. Bicifans. Sí, es porque Bicifans. Bicifans. Y hay unas fotos ahí, unas cosas. Déjame ver si yo cojo. Pero muy bonitas las fotos. Se están haciendo unas promociones para la bicicleta. Bicicentro Fans, así mismo. Exactamente. Hay una promoción de... La bicicleta es sí. Ay, sí. Ellos hicieron un concurso en esto de que te ganó. Que me iban a destruir, pero no lo lograron. ¿Por qué? Dígame. Cuénteme más. El tiempo tiene su miel, diario, ¿no viste? Mira. Sí. Yo vi esa foto y tú. Pero oye, ¿cómo era el concurso? La bicicleta el cumplió 60 años. Igual que Don Jochi. No, ¿qué edad tenía Jochi Santo? ¿En serio? Y que estaba en la universidad. Ya, tú sabes lo que tiene la digital. Ay, 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 ay. Ay, no, los sicarios, los psicópatas, déjame ver. Me dieron calle. Me dieron calle, yo no. Cuando la bicicleta es cosa, oye, que cumple 60 años, ya hoy estamos en el show del mediodía. Qué malo. Y esto es creativo. No, pero mucho creativo, unos haters. Ñonguito, ¿te gusta Chedi? ¿Te gusta? Chedi está buena. Chedi está bien. Chedi está buena, ¿no? Yo la sigo. No. Ella siempre yo sigo una... a Chedi. Pregúntale a Raulito. Ella tiene la una foto. Engancho. En un jacuzzi que ella tiene en su casa. Ay, pero sí. Bien. Ay, Don Jochi. Tú no la sigues. Síguela para que tú veas. Pero bien. Ella. Yo veo a Chedi, siempre me le pego. Ella no es del año, pero está bien. Oye. Mamá, un abrazo bueno. Déjame darle una brechadita a Chedi, que tengo mucho que no entro. Jochi, mira, don Jochi. Para reprender. Dame un abrazo, Chedi, más rico. Ya me aprietas. Ay, sí, repréndela, mira. Chedi, llámame. Hay que reprender con Chedi ya. Ya, bueno, mamá. ¿Y gusta tanto, Chedi? Sí. Oye, yo estoy viendo que los tigres. Coge llamada para que tú veas los tigres. Que cómo están con Chedi. No, pero coge llamada para que tú veas. ¿Pero tú te crees que eso que ella dice, que mamá está piedra, mamá está dura, y que está dura, de es real? Chedi está bien, Chedi. Dame a buscarte una foto. Pero coge llamada para que tú veas. Aló. Dame a buscarte una foto. Tiene su estilo. Oh. Bueno. Claro. Yo voy a tener que seguir. Ay, Chedi, oye, Don Jochi no te seguía. Chedi, tú tienes que invitarnos a la terraza que tú tienes en tu casa, que tú haces unos bunches de apague y vámonos al mismo. No, Raulito no. No, ¿cómo que yo no? Raulito te lleva. Un apague y vámonos que ella tiene en su terraza. De su casa. Dime. Pero sin cámaras. Estamos viendo el flyer queche para el queche, pero para el bateador cualquiera da un flyer queche. Estamos en Chedi. Usted supo que estamos en Chedi, ¿verdad? Estamos en Chedi. Estamos en Chedi. Miren qué linda Chedi, más que pero espérate, déjame ver. Miren, ni una celulita y miren. No, Chedi está bien. Yo tengo una foto con él. Mira la mira. Esperen, esperen al paso. Tengo una foto que yo tengo con Chedi. ¿Y el talento? ¿Qué tal? El talento. Espérate, Feli Hungría, ven hablando. Va a seguir. No, todavía, Feli Hungría. Feli Hungría todavía. No, sí, porque en este momento le estoy dando a seguir a Chedi. ¿Cómo? Mira, voy a hacer un en vivo ahora, ¿no? No, que ella lo hizo hace 12 horas. Eso fue esta mañana. Dos horas. Ey, pero mira el 7 de mayo. ¡Oh! Una cosa. Ay, ahora estoy sorprendido con Chedi. ¡Oh! Ah, no, pero ya yo... ¡Ay, mi! Bien, profesor. Oh,
Ah, pero Raulito, mira el 21, mira el 21 de abril, mira. Señores. ¿Tuviste abril? Ah, pero el 4 de abril. Pero si es Espérate, que tengo a Félix Udrí aquí, que se me va a poner. No, tranquilo. Se me va a poner malo. Yo soy un seguidor inocuo. Dale, dale. Inocuo. Inocuo. Sí. Dale, Félix Udrí. Pero tuviste abril. Sí, lo veo. Dale, Félix Udrí. Mira, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un clásico. Vengo de parte del señor Ramón Pastrano, del Club Paraíso. Ese sí es bueno. En esta nueva gestión del club, el club simplemente no se va a encargar de hacer fiesta, como siempre, de hacer actividad cultural. También vamos a emprender unos proyectos educativos. Ya. Y para este sábado 14 de julio vamos a iniciar una charla práctica teórica sobre fotografía y redes sociales. Oh, pero bien. La actividad se llama Emprende y va a consistir en aquellas personas que gusten de la fotografía a través de su móvil. Vamos a dar un curso teórico práctico en las instalaciones del club de 3 a 6 de la tarde. Luego de comenzar la teoría, vamos a salir a las instalaciones, a hacer fotografías y luego vamos a comentar la foto y hablar de redes sociales, emprendimiento, cuándo subir la fotografía, filtro, tips y todo aquello relacionado con lo que es el mundo digital. Excelente, don Jorge. Bueno, muy bien, eso es lo que está ahora mismo, Sí, o sea, saben. Y fíjate para que te brechen. No, y fíjate que ahora mismo muchas de las figuras realmente o andan con sus fotógrafos o se han especializado. Pero por ejemplo tengo todas las facilidades o tengo cositas que me ayudan a hacer videos. Así es que se suben los seguidores. Aparatos, sí. Yo tengo ese y compré uno que es grande también. Que el tipo que llega a ese tamaño se pega donde sea. Ahí arranco yo un envío. Tú sabes lo importante que tú vayas a Iberia y que tú le digas a uno de los mozos de Iberia, hazme una foto. Y que él te haga dos o tres fotos y las tres fotos a ti te gusten. Que es lo que nunca se da. Entonces vamos a hablar de algunos trucos de la luz, el momento, primeros planos, segundos planos. Eso sí necesito yo, estoy flojo de luces. Háblate con Luis García. Flojo de luces. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que simplemente Samsung y iPhone no tengan los mejores celulares, sino que nosotros, Amaury, ¿qué pasa? Que nosotros, los usuarios de los celulares, todo aquel que tiene un móvil, tenga todas las facilidades de hacer una buena fotografía. Porque todos, inclusive Ñonguito, siempre se están fotografiando y entonces la foto no tiene que ser de una cámara profesional. Ya cualquier celular te usa una buena cámara. Claro. Pero hay que tener conocimiento del encuadre, la creatividad, la iluminación, primero, segundo plano. Estudiar esa cosita para que la foto te salga perfecta. Muy bien, bueno, pues ya lo saben. No, espérate. Pero ¿y dónde van a ir? ¿Dónde van a comprar? Okay, exactamente. Vamos a ver. Entonces las boletas están a la venta en el Club Paraíso. Socios del club, 500 pesos. Invitado de socios, 1000 pesos. En el teléfono del Club Paraíso, en 566-1411. Atención con Vicky. Y también a través de nuestra cuenta, info@catecaestudio, con cada kilómetro, .com. Ahí también hay más información y están las boletas disponibles. 3 de la tarde, sábado 14 de julio, hasta las 6 de la tarde. Certificado de participación, uno refrigerio. Un show de humor con Pastrano, eso no iba, pero yo lo agregué, no es malo. Y vamos a estar ahí pasando una tarde maravillosa para que todo aquel que quiere emprender, conocer y disfrutar de lo que es el celular, estamos allá para darle más. Jorge, aquí está Xiomarita, que vino a conocerte de Nueva York. Oh, sí, bueno, Xiomarita. Xiomarita vino de Nueva York a eso. ¿Tú vas a poner Jorge? Y yo digo, sí, poner Jorge. Lo quiero conocer. Y dije, pero de verdad. Siempre bueno. Segura. Segura. ¿Estás segura? Pero mira, no digo nada, parece que se arrepintió. No, realmente me sorprendió, pero más bien, conozco a todos, pero usted y a mí no. Ay, yo lo sigo en YouTube. Ok, pero si ellos se pegaron el micrófono, fueron bien. Venga, pégate el micrófono. Fede, suelta el micrófono. Fede, quítate de ahí, Fede. Vamos a ver. A los talentos de aquí. No, Diana, no me asusté. Simplemente me sorprendió. No te asustaste de Don Jochi. No, para nada. No, porque para mí me son familiar todos. O sea, porque día a día yo los sigo en las redes. O sea, a todos los conozco y los sigo en YouTube. Yo veo el programa en YouTube.
No, es el bueno. Y por eso es, entonces, sí, a mí no me conocen. Mi nombre es Xiomara Pérez, compañera de la Universidad de Feli, de toda la vida, como quien dice, muy buenos amigos. Y él es quien me hace mis fotos cuando yo vengo. Yo vivo en Queens. En Queens. ¿Tiene mucho tiempo por allá? Viviendo, quedada, 18 años. Muy bien. Yo iba desde el 94, iba y venía. Con residencia. Ya soy ciudadana y vivo allá. Así es. Bueno, pues. Sin hacer filo. Gracias, Xiomara. Te vi en la obra, cada vez con su pareja. ¡Apunte! Oye. Dame ese caso. Ya, para terminar. Xiomara es tan fan del mismo golpe en YouTube que cuando ella lo oye, ella llama. Dios mío, gracias por siempre estar. Gracias. Señores, llegó el ganador de la chaqueta. Ismael Duarte está por aquí. ¡Wow, Ismael! Pero ponte la chaqueta, Ismael. Ahí está llevándose la chaqueta que sorteamos aquí en el programa. Gracias, Ismael. Muy bien, bueno, Dios mío. Es el mismo golpe.